Señor alcalde distrital de Constitución, señores congresistas que me acompañan en esta mesa, hermanos dirigentes, compañeros, representantes de la comunidad de nativas originarias amazónicas, compañeros dirigentes, hermanas y hermanos. Cuánto me hubiese gustado quitar esa reja para no estar separado del pueblo, todos estuviéramos en un solo escenario, pero creemos importante de que la vamos a hacer en otro lugar inmediatamente. Traigo el saludo del pueblo peruano a todos y cada uno de ustedes. Queridos compatriotas, querido alcalde, con ustedes estrechamos un compromiso, no solamente en Puerto Bermúdez, sino en Lima también. Y cuando nos miramos a los ojos y me preguntó, ¿es posible estar en mi distrito? Yo le dije que sí. Y hoy estoy acá, no solamente para escucharle a ustedes, sino para escuchar al pueblo y asumir responsabilidades juntamente con el pueblo. Queridos compatriotas, queridos hermanos, dirigentes, este es el espacio verdadero donde se tiene que gestar el desarrollo del país. Y muchas veces, a gente que nos han mirado por debajo del hombro, a un nativo, a un dirigente campesino, a un obrero, a un chacrero, a las personas que hablamos distintos, a aquellas personas que han conducido por años el país, no quieren que nos acerquemos a nuestro pueblo. Yo estoy acá porque me debo a ustedes, porque soy uno más de ustedes. Y eso la voy a hacer siempre, cueste lo que cueste. El afán de un grupo minoritario que siempre han estado al frente conduciendo los destinos del país y que no quieren ver a un presidente rural conduciendo los destinos del país. Y desde acá debo decirles, el problema no es Pedro Castillo. El problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado la venda de los ojos. Y es necesario que de aquí en adelante, ojalá hay que luchar para que el próximo presidente de la República sea un hermano nativo, un hermano amazónico. Y tenemos que ver de qué manera para que de una vez por todas el presupuesto y los derechos no tienen que ser mendigados. ¿Cómo es posible que años, históricamente años por lo que ha pasado nuestros pueblos, tengan una demanda también histórica, una demanda postergada? Y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes estén mendigando un derecho a la educación. Y por eso hay que gestar y hago un llamado a los congresistas, no solamente al congresista Pasión, a la congresista Francis, sino a toda la Amazonía, a todos los pueblos originarios, que nos sentemos a conversar para impulsar la educación de nuestros pueblos nativos, la educación de nuestro pueblo, y gestar y una vez la universidad para estas comunidades nativas. ¿Cómo es posible que muchos años nuestros hermanos estén cogiendo un cartel pidiendo un derecho constitucional, el derecho al agua? Pidiendo un derecho a la salud, la conectividad, pueblos totalmente alejados. Pero hoy tenemos estos ríos que hay que impulsarla a través de algunas vías de comunicación urgentemente. Queridos compatriotas, ese es el afán que tenemos nosotros. Lo único que nos ha traído este pueblo es de gobernar con ustedes. Pero créanos, queridos compatriotas, de que jamás van a encontrar y van a ver una pizca de este gobierno que haya tenido la intención de meter mano a la plata de todos los peruanos. Jamás nos verán a nosotros enlodados en actos de corrupción. Y por eso desde acá pido para que los alcaldes, los gobernadores regionales, las autoridades, tenemos que hacer las cosas con transparencia y tenemos que hacer las cosas sin corrupción. De acá insto a los ministros de este gabinete que la cual presido, tenemos que no solamente abrir las puertas a nuestros hermanos indígenas, a las comunidades nativas, sino que hay que atenderlas. Y desde acá invoco, y la voy a referir y la voy a decir a partir de hoy, para que nuestros hermanos de las comunidades nativas, originarias y amazónicas se organicen de la mejor forma para que tengan un representante en la PCM, para que desde ahí tengan una voz viva y se atienda a las comunidades. Ya no estemos nosotros postergados semanas tras semanas, mes tras mes, y recién llegue un requerimiento, y recién llegue un expediente, y recién llegue un pedido, sino que tengan un nexo directo para que esa representación sea la voz auténtica y dar solución inmediata en todos los ministerios y en el gobierno.
Queridos compatriotas, los pueblos se han organizado, se han autoorganizado, porque están en su pleno derecho. Compañeros y hermanos que defienden sus derechos, que defienden su lengua, que defienden su originalidad y que defienden también su tierra. Y muchas veces hemos estado postergados porque han habido ciertas personas, ciertos vivos, que a veces se mancillan, a veces explotan y tratan mal a nuestros hermanos originarios. Queridos hermanos, a través del alcalde, a través de nuestros congresistas, si ustedes así lo piden y así lo requieren, no solamente que quede instalada una mesa técnica, sino que también, reitero, para que ustedes como dirigentes tengan el espacio en la PCM y digan, esta es nuestra demanda, este es nuestro clamor, este es nuestro pedido, y se atienda a esta gente que necesita internet, que necesita escuela, que necesita una carretera, que necesita ser atendidos. Y lo más importante, que hay que priorizar la salud del pueblo peruano, la salud de nuestros hermanos. Y por eso pido para que de forma organizada se vea la posibilidad y yo daré la indicación. Y si hay que construir un hospital para atender a esta población, voy a direccionar que el mismo ministro de Salud se conduzca a estos pueblos para de una vez por todas impulsar su desarrollo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Me siento como en casa. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señor presidente.